Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y el sistema de fases que están cursando los distintos distritos del territorio bonaerense. Se encuentran presentes el señor Jefe de Ministros del Gabinete Provincial, Carlos Bianco, y el señor Ministro de Salud de la Provincia, Daniel Goyán. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas presentes. Ahora escuchamos las palabras del señor ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyal. Hola, buenos días a todos, a todas. Vamos a dar nuevamente este, la conferencia de los días martes referida a la evolución de la pandemia COVID en nuestra provincia. Este, en términos generales, decirles que estamos observando ya las, los efectos de la, este, las medidas más duras que se tomaron de nueve días y eh, empezamos a tener ya una segunda semana de, de descenso de casos y esta semana eh, cobra más valor. Eh, Habida cuenta de que fue una semana sin las interferencias que producen los días feriados, como fueron los días de carnaval, este, de carnaval no, este, lo, la, semana, la semana anterior, estoy atrasado, ¿no? este, el feriado del 25 de mayo. Entonces, eh, estamos con, con números que, si bien siguen siendo altos, eh, están, están en caída. Bueno, la primera conclusión es que veníamos prácticamente, prácticamente en una subida de tipo exponencial, 3.000, 6.000, 12.000, eso nos hubiese llevado al desastre este, y, y luego eh, con las medidas que se tomaron eh, se, de, se detuvo ese crecimiento y ha comenzado un descenso. Ahora vamos a estar mirando los números al respecto. Este, por otro lado... Eh, también vamos a hablar un poco, obviamente, de la cuestión de la vacunación y vamos también a hablar un poco de, de distintas medidas que estamos tomando para paliar eh, los efectos que produce una pandemia. Los otros días una periodista me preguntaba sobre el daño que produce tal o cual medida eh, sobre la salud mental de la gente, por ejemplo. Y la verdad, sobre la salud en general, en particular sobre la salud mental. Y yo le comento, la pregunta era si alguien espera que una pandemia no produ, de estas características no produzca un daño a todo nivel. Lo que eh, obviamente hay que hacer desde el Estado, y estamos haciendo fuertemente, es dar respuestas para minimizar los efectos indeseables que tiene una pandemia de estas características que le ha, le ha cambiado la vida a toda la humanidad. Digo esto porque parece como que todavía subsiste una una idea de que este, la pandemia no existe en términos del daño que puede causar. Y lo que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires lo queremos rescatar muchísimo en todos los planos, pero también particularmente en el área de la salud mental, porque como vamos a ver después en números, eso se traduce en mensajes de gente que eh, nos hace llegar permanentemente y que tiene que ver con una serie de actividades proactivas que estamos haciendo en función no solamente de satisfacer la demanda espontánea de la gente que llama con algún problema, alguna angustia, alguna depresión, cualquier problema de salud mental, sino también proactivamente buscando. Este, y el, el, el agradecimiento puesto en, en la voz de las personas este, realmente dan testimonio de todo lo que esta provincia está haciendo para paliar, repito, eh, los efectos que toda... Todo este tipo de situaciones, estas pandemias traen en el mundo. Bueno, empezando con los números de hoy, tenemos eh, incidencia cada 100.000 habitantes en el AMBA, 9.500, en el interior de la provincia, 9.757, siempre medido cada 100.000 habitantes. En la ciudad autónoma, 14.023 casos cada 100.000 habitantes. En el conjunto de la provincia de Buenos Aires, 9.563. Y en los últimos días, 15 días, una incidencia de 716 en el AMBA, en el interior provincial 1.125. Fíjense cómo el interior de la provincia superó en incidencia ¿eh? en ese proceso que veníamos viendo desde hace un mes. Eh, superó al AMBA en cantidad de casos cada 100.000 habitantes, en la ciudad autónoma 1.151, en el conjunto provincial 810, a la fecha llevamos lamentablemente 42.033 fallecidos. Y eh, la cantidad de testeos, ahí la pueden ver, 4.054.000. Respecto a la evolución, como les decía recién, después de haber tenido el primer pico el año pasado, que tuvo un total de 5.800 casos promedio diario en, en el pico, en el peor momento de agosto, luego tuvo el descenso, ese pequeño rebrote que tuvimos en el verano, en donde llegamos a 4.510 casos. Promedio diario semanal, luego bajaron y este, eh, hacia fines de marzo comenzó la escalada que recién les comentábamos, que nos llevó prácticamente en el lapso de tres semanas a llegar a, a prácticamente eh, 11.740 casos. Tuvimos un leve descenso y un nuevo repunte eh, que nos llevó al pico histórico de tener 12.008 casos promedios diarios semanales y así, bueno. Fue donde se tomaron las medidas que todos conocemos, los nueve días de cierre muy fuertes, este fin de semana también, con las restricciones a la circulación más fuertes, y logramos este, comenzar un camino de descenso, como les decía recién: eh, 10.973 casos este, en la semana anterior a la que culminó y la, la que acaba de culminar: 9.950 casos. Es decir, tenemos. Dos, dos eh, semanas de descensos, la primera eh, que fue, eh, vuelvo a decir, incidida por dos días feriados, el 25 de mayo y el feriado puente, pero luego también este, se tomaron las medidas, empezaron a impactar las medidas que se habían tomado, pero claro, al contratar los números, distorsionaban un poco. Ahora tenemos mil casos menos que la semana anterior, de los cuales se reparten por partes iguales, 500 casos menos en el AMBA, 500 casos menos en el interior provincial. Como vemos en la que sigue, no, en la anterior, la anterior perdón, este, vemos eh, que habíamos tenido un aumento del el 30% hacia mediados de mayo. Luego comenzamos con la caída del 7% y esta última semana la caída representa un 10%. Vuelvo a decir, todavía estamos en niveles altos, pero la buena noticia es que no solamente dejaron de crecer los casos, sino que empezaron a descender los casos. Cuando comparamos lo que va sucediendo cada día, martes de cada semana, de los últimos cuatro martes, miércoles, jueves, vemos que también hay un descenso importante en la caída de casos. Y si tomamos el día de ayer, lunes, primer día que medimos la actual semana, se mantiene. ¿eh? 24%, el, si contrastamos lunes contra lunes, domingo 30% de caída, sábado 18% de caída, el viernes el 30% de caída y así sucesivamente. Es decir, veníamos con subidas importantes, ustedes lo verán ahí, 54%, cuando comparamos. Eh, el martes contra el último martes, y luego de esto, que además hay que decirlo, estaba mm, distorsionado porque comparábamos un día feriado con un día no feriado, luego de eso, ya miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tuvimos caídas consecutivas. También lo venimos observando en el indicador este, predictivo de la, de la línea 148. Fíjense cómo los llamados de gente que tiene sintomatología compatible con COVID, al número 148, eh, vienen en un descenso bastante este, marcado y sostenido. Este es un buen dato también y volvemos a, a decir lo mismo. Da cuenta de lo que está pasando este, como consecuencia de las medidas que se tomaron. En cuanto a las camas, eh, obviamente el impacto sobre la utilización de camas de terapia intensiva de este efecto lo vamos a ver 10 días después del comienzo del descenso de los casos. Es decir, 10 días median aproximadamente, esto pueden ser dos más, dos menos, entre las medidas, el impacto sobre la cantidad de casos y luego otros 10 días sobre que esto, esta caída de casos empiece a impactar sobre la cantidad de camas. Es lo que estamos observando en los últimos dos o tres días: un inicio de descenso muy leve, muy tenue, pero eh, descenso al fin, después de crecer sostenidamente durante muy, varias semanas lo cual hace que del 75 y pico por ciento de la semana pasada, en el AMBA la ocupación de camas de terapia intensiva para adultos bajó al 73,38 por ciento. Como vemos, es una cantidad relativamente pequeña, pero insisto, eh, deberíamos estar viendo en los próximos días si el impacto este es un poco mayor, esperemos que sí, para seguir descongestionando un poco los servicios de terapia intensiva, habida cuenta de que todavía estamos con 1.646 camas ocupadas y acá quiero decir... Que en el último tiempo ampliamos aún más camas de terapia intensiva, unas 400 camas más de terapia intensiva, 450 camas más de terapia intensiva, de las ya muchísimas que habíamos ampliado durante el año pasado. Estas medidas sirvieron para no tener el sistema mucho más al borde de la saturación. Eh, pero vuelvo a insistir: aún las terapias están con tensión. Eh, en el interior, eh, pasa más o menos algo similar, seguimos con una cantidad de casi 60% de ocupación de cama promedio, esto implica que hay algunos municipios que de a momentos están muy saturados, funcionan muy bien las medidas de derivación, funcionan muy bien las medidas de cuidados que se toman en esos municipios y en aquellos municipios, y creo que ahora cuando, con el informe del jefe de gabinete lo vamos a ver, en aquellos municipios que se tomaron medidas muy, muy severas, pudieron revertir la situación eh, no solamente de la cantidad de casos, sino también de la ocupación de camas de terapia. Esto es la muestra de que cuando se toman las medidas que hay que tomar, después, rápidamente, más rápidamente, se puede volver a una fase de mayor este, libertad en la circulación. Queremos mencionarles que, como ustedes sabrán, pusimos en marcha el tren sanitario que va a recorrer nuestra provincia de Buenos Aires, el interior, llevando salud a toda la provincia, pero también eh, con una importante tarea de isopados y de detección. Estaremos en distintos municipios, este, Vicente Casares, Cañuela, San Miguel del Monte, La Flores, Cacharí, Azul, Hinojo, este, que son las estaciones y los, los, las ciudades, los pueblos, los poblados a recorrer eh, en, las próximos, en los próximos días. Como les mencionaba recién, estamos este, con los dispositivos de salud mental, con el programa Cuidar a los que cuidan, que es un programa dirigido a la demanda de aquellos trabajadores de la salud que, por el estrés que están padeciendo, necesitan algún tipo especial de apoyo de, a nivel de salud mental. Tenemos allí eh, 539 encuentros, 1694 personas alcanzadas, que son aquellas todas aquellas personas trabajadoras y trabajadores de la salud que manifiestan la necesidad de un tratamiento o de un este, tipo de acompañamiento de este tipo. Eh, estamos con los operativos territoriales acompañando este, y haciendo asistencia, más de 312 operativos este, territoriales y, como les comentaba recién, estamos que, as, haciendo a través de las líneas telefónicas Etec Salud Mental el acompañamiento de asistencia en Salud Mental a primeras escuchas y orientación. Quiero decirles también que eh, hay una línea especial de cuidados para las pacientes y familiares de pacientes que están internados en nuestras salas eh, hospitalarias. Por último, decirles que en cuanto al plan de vacunación, como todo el mundo sabe, está avanzando en la provincia de Buenos Aires a ritmo muy, muy eh, agigantado. Eh, el día de ayer volvió a ser un récord con... Este, más de 112.000 personas vacunadas en un día, siendo que todavía falta una actualización que se termina de conocer ahora dentro de un ratito a las 10 y media de la mañana. Llevamos 5.462.000 aplicaciones, 4.406.000 del primer componente y 1.055.000 del segundo componente. Hay una aceleración muy grande a vida cuenta de que están llegando, como ustedes sabrán, y es de público conocimiento, aviones, y aviones todas las semanas trayendo vacunas, con lo cual hemos podido ya finalizar completamente el hito 1, personal de salud, mayores de 70 años, mayores de 60 años a 69 con comorbilidades, y estamos muy avanzados en el hito 2, mayores de 60 a 69, casi en un 90% ya, adultos de 50 a 59 años con comorbilidades de 75% y adultos de 40 y 49 años con comorbilidades de 64%. Quiero decirles que además nosotros estamos viendo qué cantidad de la población se ha registrado de estos grupos etarios respecto a la población teórica proyectada por el INDEC para saber porque, este, cuánta gente realmente del total de la población teórica eh, ya se ha notado. Y los niveles son muy altos. Arriba de los 60 años, prácticamente el 91-92% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, de esos grupos etarios, están anotados. Esto quiere decir que la enorme mayoría de la población de esos grupos etarios eh, se han anotado y están muy cerca de, eh, del número teórico que proyecta el INDEC, que para la provincia de Buenos Aires, para el 2021, tiene una proyección... Estimativa de 17.808.000 personas. Cuando nosotros desagregamos por grupos etarios y vemos cuántas personas, en teoría, por las proyecciones indexa, que no tenemos censo desde el año 2010, cuántas personas deberían estar vacunadas, en esos grupos etarios estamos llegando arriba del 90% prácticamente de la población teórica. Con lo cual, al estar tan cerca de vacunar, a todo al 100% de esa población estamos muy cerca de haber vacunado al 100% de la población teórica cuando hayamos terminado ese proceso de vacunación de todos estos grupos por último aclararles nuevamente algo que se dijo en la conferencia de prensa que hago el gobernador la provincia de Buenos Aires es la primera provincia en el país que firma un contrato de aprovisionamiento de una vacuna este contrato como se explicó tiene sus condicionalidades este, pero implica que la provincia de Buenos Aires se asegura una especie de reserva de backup para caso que hiciera falta de 10 millones de vacunas ampliadas a 15, que se pueden ampliar hasta 15 millones de dosis si fuera necesario que ya se ha dicho de conseguir, si de hacer falta, eh, a ejecutar este contrato. Eh, la provincia de Buenos Aires pondrá a disposición del gobierno nacional para que se distribuyan equitativamente entre todas las provincias del país. Eh, la provincia de Buenos Aires, como les decía, es la primera en firmar un contrato. No es una intención. Hay un contrato firmado. Eh, quiero hablarles que la tecnología de esta vacuna es una tecnología muy conocida, muy segura, de virus inactivados, similar a lo que es Sinovac o Sinopharm, pero con una eh, eficacia eh, comprobada que va a ser publicada próximamente en la revista de Lancet del 82%. Es una vacuna de dos dosis. Tiene, como les decía, una eficacia del 82% ya en la fase 3 del ensayo, del ensayo clínico. Ya está presentado toda la documentación en ANMAT para que sea aprobada en la Argentina. Ya fue aprobada por la ANVISA de Brasil para uso de emergencia. Y eh, destacar que en caso de ser necesario es una vacuna que tiene eh, la particularidad de poder transportarse a temperaturas altas. Normalmente toda vacuna de esas características se transporta de 2 a 8 grados, pero es una vacuna que resiste hasta 5 días temperaturas de 20 a 25 grados, con lo cual lo hace muy apta para determinadas estrategias de vacunación que, complementarias que en algún momento haya que abordar. Esta vacuna es la vacuna Covaxin. Por último, decirles que empezamos ya. A que se, eh, con el proceso por el cual cualquier persona mayor de 70 años que vaya a un centro de salud, eh, a un centro de vacunación, presentará su, su documentación. Y se le aplicará la primera dosis si es que no estaba registrado. Es decir, no necesita estar registrado previamente. Los mayores de 70 años van con su documentación a cualquiera de los más de 450 lugares en donde estamos vacunando y ahí mismo se vacuna. En estos poquitos días desde que se puso en marcha la vacunación, ya se han presentado 2.291 personas, fueron vacunados, vacunadas bajo esta modalidad. Quiero decirles que como les decía recién, no faltan tantas personas mayores de 70 años en la provincia de Buenos Aires entre los que se han anotado y este, la cantidad de población eh, proyectada por el INDEC. Con lo cual, ese número, 2.290, es muy, muy significativo, habida cuenta de que no es tanta gente la que falta anotarse y, sin embargo, vamos captando bajo esta modalidad a personas que... Este, por algún motivo no consiguieron hacer una inscripción previa. Así que comentarles esto y que vamos a estar revisando. Ayer tuvimos una reunión con los 135 secretarios de salud de la provincia de Buenos Aires, revisando nuevas alternativas, nuevas estrategias, nuevos instrumentos, nuevas acciones para facilitar la llegada de la vacuna a todos y todas. Gracias. Muchas gracias, ministro. Acto seguido, escuchamos las palabras del señor jefe de gabinete de ministros del gobierno provincial, Carlos Bianco. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Como siempre, el doctor Goyán ha hecho una presentación tremendamente detallada de la situación epidemiológica, la situación sanitaria, los avances del plan de vacunación. En nuestra provincia, eh, en términos sintéticos, lo que me gustaría reforzar es esta idea de que las medidas de cuidado que se han tomado, las medidas de cuidado que estableció el gobierno nacional y que la provincia de Buenos Aires implementó eh, a rajatabla, como nos pidió el gobernador, están dando su resultado. Por segunda semana, como se vio en los distintos gráficos, por segunda semana consecutiva tenemos una caída de, en la cantidad de contagios en el conjunto de la provincia de Buenos Aires del orden del 10% esta última semana, que se suma a lo que había sucedido la semana pasada, dando como resultado una caída del 17% en las últimas dos semanas. Eso es una excelente noticia, sobre todo eh, sabiendo que cuando se tomaron estas medidas, cuando se tomaron estas medidas de mayor cuidado, la situación, eh, tanto en, en términos de contagios como de ocupación de del sistema sanitario, de las camas de terapia intensiva, era crítica. Digo, si seguíamos en esta misma senda de crecimiento de los casos en, en ese momento, hubiésemos tenido la verdad que una, una situación muy, muy complicada, eh, como ha sucedido lamentablemente en muchísimos lugares del mundo, como ha sucedido inclusive en algunas jurisdicciones eh, o en algunos lugares particulares de nuestro país, pero nuevamente, eh, celebrar eh, este esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, las medidas que ha definido el gobierno nacional y que nosotros hemos implementado, porque, eh, como lo dijimos muchas veces, más allá de que al principio de la pandemia eh, la provincia de Buenos Aires tenía todos los números, digamos, como para que tengamos un colapso sanitario, fundamentalmente por el sistema sanitario desastroso que habíamos recibido eh, a principio, a finales de 2019 y de 2020, eh, con el tremendo esfuerzo de todos, de, del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial, de los gobiernos municipales y de todos y todas eh, las bonarenses, con el, el esfuerzo tremendo que hicimos en materia de obtener el equipamiento de protección personal para el personal eh, de la salud, de los respiradores, de las camas de terapia intensiva, la ampliación de los hospitales, de las salas de terapia intensiva, etcétera, 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 eh, hemos, hemos podido evitar desde que empezó la pandemia un colapso del, del sistema sanitario. Así que esa era la primera cuestión que quería eh, remarcar y enfatizar. La segunda cuestión es que eh, esta semana tenemos una efemérides eh, muy particular. Se cumple un año del sistema de fases en la provincia de Buenos Aires, eh, que se puso en práctica, si mal no recuerdo, el día 10 de junio del año pasado. O sea que ya llevamos un año trabajando con este sistema de fases, con excelentes resultados. La verdad que con excelentes resultados. Obviamente ese, este sistema de fases ha tenido alguna que otra crítica, puntual, particular, pero lo que ha demostrado eh, esta metodología de trabajo que hemos implementado hace un año en la provincia de Buenos Aires, es que nos ha permitido justamente eh, traspasar los peores momentos de la pandemia, eh, haciendo ajustes dinámicamente, de manera flexible, eh, no solo a la ubicación de los distritos en las distintas fases de, que estaban en cada momento activas del, de nuestro sistema de fases, sino también ir modificando las actividades que estaban permitidas, las medidas de cuidado dentro de cada una de esas fases. Y vamos a seguir trabajando en este mismo sentido. Hoy en día, además, con el paraguas, con la cobertura eh, legal del DNU 334, que veremos cómo continúa la situación la semana próxima, de acuerdo a lo que defina el Gobierno Nacional, obviamente en consulta eh, con todas las jurisdicciones. Eh, pero ahora tenemos el paraguas del DNU, en donde establece muy clara y taxativamente cuáles son los distintos criterios e indicadores objetivos que definen la, la pertenencia de cada uno de los distritos a cada una de las fases habilitadas y obviamente a cada una de las medidas de cuidado que tiene implícitas cada una de esas fases así que no, no quería dejar también de subrayar esa cuestión. Esto es una metodología que ya está aprobada, que se ha implementado durante un año, que ha dado excelentes resultados si uno lo analiza en términos de que nuestro sistema sanitario eh, no se ha visto colapsado, no se ha visto sobrepasado en ningún momento y que además, y como lo muestran últimamente varios estudios que han sido publicados en las redes o en revistas científicas, a través del sistema de fases y obviamente también del, del plan de vacunación y de todas las medidas que, de cuidado que se han implementado, hemos salvado miles de vidas, miles de vidas en la provincia de Buenos Aires, si uno lo compara con otras situaciones que alguna otra fuerza política planteaba, como que no había que hacer aislamiento social preventivo y obligatorio, no había que usar barbijos, que no había que vacunarse porque las vacunas no eran seguras. Todas estas medidas salvaron miles de vidas en la provincia de Buenos Aires. Eh, en tercer lugar, eh, y puntualmente, eh, comunicar los, las modificaciones eh, justamente en, en el marco de esta metodología, de nuestro sistema de fases. Eh, en cuanto a las actividades que están en cada una de las fases, acá, aquí no vamos a tocar nada. Esta semana está, eh, repito, el, el plexo normativo vigente. Eh, que comienza con el decreto de necesidad y urgencia 334 del Gobierno Nacional y que ha sido eh, adaptado por la provincia por un decreto y por las distintas resoluciones de, de jefatura de gabinete. Así que las actividades permitidas, las medidas de cuidado implícitas en cada una de las fases siguen siendo exactamente las mismas durante, durante esta semana. Respecto de los movimientos de los distritos en el marco del sistema de fases, en este momento, a partir de hoy, tenemos 114 municipios en fase 2, 17 municipios en fase 3 y 4 municipios en fase 4. Respecto de la fase 2, eh, tenemos 7 municipios menos. En esta fase, que es la de mayores cuidados, la que implica mayores medidas de cuidado, algunos, obviamente eh, unos 9 distritos han... Eh, Aumentado, digamos, han eh, sobrepasado la fase 2, Siete, eh, perdón, ocho de esos distritos pasaron a fase 3 y uno directamente pasó a fase 4, de fase 2 a fase 4. Es el caso de Tordillo, que es el distrito de menor población de la provincia, por lo tanto una caída de los casos impacta eh, muy positivamente sobre el, eh, la población total que tiene ese distrito, por eso permitió con una caída de casos pasar de fase 2 a fase 4 directamente. Hay solo dos distritos nuevos que pasan de fase 3 a fase 2, es decir, que implican mayores medidas de cuidado, que son General Arenales <coughs> perdón, y General La Madrid. Esos son los dos distritos nuevos en fase 2. Eh, en fase 3, como decía, tenemos 17 municipios, hay 8 distritos, como dije anteriormente, que pasan de fase 2 a fase 3, suben de fase, que son Varadero, eh, Coronel Rosales, Deró, Dolores, General Villegas, La Prida, Lezama y Pila. Y hay un distrito, que era el único distrito que hasta la semana pasada estaba en fase 4, que ahora pasa a fase 3 por un pequeño aumento en el número de casos, que es San Cayetano. Y por último, en fase 4 tenemos cuatro distritos. Eh, como dije anteriormente, dentro de esos cuatro distritos está Tordillo, que estaba en fase 2 y por una caída de, de la cantidad de casos pasó directamente a, a responder a los criterios objetivos que están establecidos para que el distrito se encuentre en fase 4 y hay otros tres distritos que estaban en fase 3 y en virtud de la caída de los contagios, de la, maso, de la menor razón de casos, de la menor incidencia de casos en los últimos 14 días, eh, de nuevo de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno Nacional. Pasan a fase 4, que es de las fases que están hoy activas, la más permisiva, digamos, la que permite mayor cantidad de actividades y que implica eh, la menor cantidad de medidas de cuidado porque no son tan necesarias al ser distritos en el que, si bien el virus circula comunitariamente, la cantidad de casos, la razón de casos, la incidencia de casos es relativamente menor. Esos distritos son Olavarría, Tres Lomas y Villarino. Así que esta es la situación. En relación con el sistema de fases, esta es la actualización semanal. Como todos ustedes saben, ese decreto de necesidad y urgencia que se encuentra vigente hoy y toda la normativa provincial que hemos adoptado, en consecuencia, tiene vencimiento el día 11, el día viernes próximo, y durante esta semana estaremos obviamente trabajando, ya estamos trabajando con el Gobierno Nacional, esperemos que también podamos coordinar. Eh, todas las futuras medidas de cuidado que se establezcan a partir del viernes con el gobierno de la ciudad de buenos aires sobre todo en lo que respecta eh, a, al área del amba un espacio sanitario que debe ser tratado como con unicidad eh, así que en los próximos días seguramente tendremos novedades de cómo de cómo continuar a partir del viernes próximo muchas gracias Muchas gracias, señor ministro. Y a continuación comenzaremos la ronda de preguntas. Por favor, le pedimos a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Belén Bartoli, del Destape. Eh, respecto de la vacuna, del contrato que firmó el gobierno bonaerense, quería saber los costos de las mismas. ¿Cuánto sale cada vacuna? ¿Quién va a pagar? La vacuna, si el Estado provincial o el Estado nacional. Y respecto, ministro Goyan, usted dijo que ayer tuvo una reunión con los 135 secretarios de salud. Bueno, si se puede saber más, de qué medidas hablaron, qué es lo que se anticipó y, y si va a haber algunos cambios en materia sanitaria. Gracias. Muy bien. Respecto del costo de las vacunas, eh, esa es una de las cláusulas de confidencialidad que tiene el contrato. No podemos decir el número exacto. De cada, del precio de cada dosis, lo que sí estamos autorizados a, a comunicar de acuerdo, de la, de acuerdo con el, el contrato que hemos firmado eh, y con el acuerdo de confidencialidad es el rango de precios dentro del cual se nos van a vender a la provincia de Buenos Aires las vacunas. Ese rango es entre 15 y 20 dólares. El costo de la vacuna es entre 15 y 20 dólares. Eh, eso es lo que podemos comunicar de acuerdo a las cláusulas de confidencialidad que... Que tiene el contrato. Respecto de quién paga, eh, como decía el doctor Goyán, esto es un contrato de aprovisionamiento en firme eh, por hasta 15 millones de vacunas que no necesariamente tiene que ser ejecutado y, eh, y por eso lo hemos dicho desde un primer momento. Está sujeto a que se cumplan cuatro condiciones. La primera eh, es que obviamente sea aprobada por el AMAT la vacuna, ya están entregadas la información de los estudios clínicos. de de fase 3, la segunda condición es una condición política, hoy la India tiene restringida la posibilidad de exportar vacunas en virtud de la situación sanitaria vigente en la República de la India, que por suerte eh, ya hace un par de hace varios días que viene se vienen reduciendo la cantidad de casos en ese país. Eh, así que esa es la segunda condición. La tercera condición es que el laboratorio, cuando suceda eso, cuando se levanten las restricciones, nos diga tenemos vacunas efectivamente para poder exportar. Y la cuarta es que nosotros en ese momento la estemos necesitando. En ese caso se definirá cómo se realiza la ejecución de, de ese contrato, eh, pero en principio nosotros estamos dispuestos a hacer efectivo el pago de esas vacunas y, como dijo el gobernador, ponerlas a disposición del del gobierno nacional para que sean repartidas entre todas las, las jurisdicciones del, del país. Bueno, respecto a la pregunta de qué más se conversó con los 135 secretarios de salud de los distintos municipios, primero se repasó cómo va hasta el momento la, la campaña de vacunación en, todo, en los distintos municipios. Ustedes recuerden que esta provincia es gigante, no es una ciudad, son más de 500 ciudades, poblados, pueblos. Dispersos este, en 307.000 kilómetros cuadrados, con lo cual tiene complejidades particulares. Entonces empezamos a trabajar sobre un poco más la sintonía fina de cómo encarar algunas realidades, por ejemplo, de poblados muy dispersos en la provincia de Buenos Aires y distintas estrategias, entre ellas algunos municipios han armado, por ejemplo, este. Combis Con grupo electrógeno, con heladera este, y con las vacunas, y van y se instalan un día, dos días en poblados de 300, 400 habitantes, terminando de vacunar allí. Recordemos que hay ya 52 municipios en la provincia de Buenos Aires que han vacunado a toda la población objetivo. Ya han completado lo que son todos los hitos, ¿eh? porque son poblaciones relativamente pequeñas en cuanto a cantidad de habitantes y han podido lograr ese objetivo antes que aquellos municipios ampliamente o profusamente poblados. También estuvimos hablando de otras estrategias de intervención así en los territorios, como por ejemplo cuando se entregan los 2 millones de bolsones del programa de asistencia alimentaria, SAE, Allí va a haber una, un responsable que va a captar proactivamente a la gente que va a retirar el bolsón, haciendo un cuestionario de si está vacunado él, su familia, cómo está la situación, y detectando posibles este, nichos de gente que todavía no se haya eh, vacunado, y va a interactuar con el centro de atención primaria del municipio para que sean cargados eh, y vacunados eh, cuando le corresponda, pero básicamente sean captados y. Identificados por el SAE y luego cargados por el Centro de Atención Primaria, que tienen toda la tecnología y el conocimiento para hacerlo, y posteriormente se le asigne ya un turno este, a futuro. También estuvimos hablando de futuras medidas cuando hayamos cumplido todas estas etapas 1 y 2 que estamos completando y marchemos hacia nuevas formas de hacer llegar la vacuna, porque acá lo que interesa es que todo el mundo se vacune. Como le veníamos diciendo, nosotros tenemos ya a más del 70% de toda la población eh, proyectada por el INDEC que se ha anotado. De los 2.100.000 personas que son mayores de 18 años en la provincia, nosotros tenemos ya casi, estamos llegando en esta semana a los 9 millones eh, de, de personas que se han anotado. Estamos creo que por 8 millones, arriba de 8 millones y medio. Estamos llegando al ritmo que se va anotando, pronto ya vamos a estar 70-75% de esa población. Esto es importante porque en la provincia de Buenos Aires lo podemos determinar. En otras jurisdicciones se dice vacunamos a tanta cantidad de gente, eh, pero no, 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 no tienen un registro de cuántos se han anotado previamente para querer vacunarse y este, por lo tanto se están manejando con lo que... Los que se anotan en ese día van y se, y se vacunan. Nosotros tenemos esa ventaja de poder saber cuántos hoy se quieren vacunar y estamos trabajando muy fuertemente y se está anotando mucho la gente, pero estamos buscando estas otras alternativas territoriales. Por eso fue una. De los temas más importantes de la reunión de ayer, y por supuesto, después son muchas cuestiones operativas que tienen que ver con la provisión de medicamentos para la sedonalgesia, eh, el manejo de las derivaciones, etc. Pero puntualmente, tema vacuna, muy fuertemente se trabajó estas nuevas estrategias para poder, primero, que, eh, lograr que se, note, se anote la mayor cantidad de gente, y en segundo término, este, llegarle con la vacuna efectivamente a aquellos lugares que por ahí son más recónditos o que tienen algún problema de distancia. Última pregunta. Sí, buenos días. Aquí Facundo Cotet de InfoAe. Eh, con el, la evolución de, de, de la vacunación que se viene, que se viene dando y el, y el descenso de los casos y que el otro día dijeron que no se descartaba un adelantamiento del receso invernal, me quería preguntar si también no se descarta el regreso a una presencialidad escolar, eh, quizá antes de lo, de lo que tenían pensado entendiendo este contexto que a menos eh, es un tanto favorable. Eh, eso por un lado. Y por el otro, para Carlos Bianco, que, ¿qué opinión le merece el pedido de los intendentes del PRO puntualmente, que ante el aumento del proceso de la vacunación volvieron a pedir eh, que la vacunación sea en, en los centros de salud municipal y, en los, y que los municipios tengan intervención sobre ello? Y algunas declaraciones de Santiago Cafiero, su jefe de gabinete de la Nación que el fin de semana dijo que Juntos por el Cambio hace todo lo posible para ganar las elecciones y oponerse a las decisiones que el Gobierno toma en el marco de la pandemia. Muchas gracias. Eh, mira, respecto eh, a la, las primeras dos cuestiones que planteaste, eh, respecto de la posibilidad de adelantar el receso invernal, es eso, es una posibilidad, es una de las... Variables o variantes que nosotros manejamos. Eh, esta semana. Estaremos definiendo junto con el Gobierno Nacional, como decía anteriormente, cómo seguimos a partir eh, del viernes y con respecto de la posibilidad de volver a la presencialidad, eh, de nuevo respondo lo mismo, pero hoy está muy claro bajo qué condiciones se puede volver a la presencialidad o bajo qué condiciones no se puede volver a la presencialidad. Eh, dicho esto, nosotros tenemos a varios distritos hoy con presencialidad. De clases en la provincia de Buenos Aires, que son los distritos en fase 3 y, y en fase 4, 4, es decir, en la provincia de Buenos Aires hay presencialidad en este momento, en aquellos distritos que, de acuerdo a la normativa vigente, el DNU 334 del Gobierno Nacional, lo permiten. O sea que nosotros vamos a volver a, a la presencialidad en todos los distritos, en tanto y en cuanto la normativa nacional, y, y que obviamente es una normativa que responde a un análisis del Estado. Eh, sanitario y epidemiológico de cada uno de los distritos lo permita, pero quiero aclarar algo porque a veces eh, hay que explicarlo obvio, este es un problema que a veces tenemos todos, que tenemos que explicarlo obvio. Nosotros queremos que haya clases presenciales todo el tiempo en todos los distritos. La única razón por la que no podemos eh, permitirlo en este momento en algunos de los distritos de la provincia de Buenos Aires es que estamos en medio de una pandemia, que es una enfermedad muy contagiosa, que es una enfermedad mortal, y que hay... Eh, litros de tinta que se han escrito ya a esta altura en los últimos años, demostrando que cuando hay una circulación comunitaria de muchos casos, de muchos contagios, no es una buena idea mantener la presencialidad eh, en las clases, con todos los costos que eso implica y que obviamente conocemos. Digamos, yo lo dije acá mismo, yo soy docente, eh, sigo dando clases, los lunas, ayer di clases de 8 a 10 de la noche, di clases por Zoom en la Universidad de Quilmes la verdad que me gustaría más poder ir a la universidad enfrentarme a los alumnos poder explicarles cara a cara y con los detalles del tema y mucho y eso es mucho más necesario obviamente cuanto más chicos son, son los alumnos y las alumnas pero bueno esta es una estamos en el medio de una tragedia sanitaria no en Argentina no en la provincia de Buenos Aires en todo el mundo y estas son medidas de cuidado que se establecen para eh, eh, limitar lo más posible la cantidad de contagios y obviamente la cantidad de, de muertes. Pero bueno, estas dos cosas. Vamos a volver a la presencialidad siempre que la, la, en aquellos distritos que la situación sanitaria lo permita y siempre queremos que hayan clases de carácter presencial. Respecto de, de lo que salieron a decir en, en grupo, eh, en banda, los intendentes del PRO, eh, respecto de que ponían a disposición los vacunatorios, en primer lugar se agradece que los pongan a disposición, eh, obviamente. En segundo lugar, como ya lo ha explicado el doctor Goyán, eh, nuestro gobernador, también nuestro viceministro Kreplak, eh, en esos vacunatorios municipales fundamentalmente lo que se busca es que se sigan administrando el resto de las vacunas del calendario nacional digo, no, y no se eh, interpongan y se cruce ese proceso que es absolutamente necesario de seguir avanzando con el resto de las vacunas del calendario, eh, no se cruce con el programa de vacunación provincial específico del COVID. Hoy no tenemos un cuello de botella, digo, se por eso digo que se agradece, ¿eh? en primer lugar. Eh, hoy no tenemos un cuello de botella en los vacunatorios por el cual no podemos avanzar más rápido con la vacunación. Están llegando las vacunas. El día de ayer, ¿cuántas fueron, Dani? 112.000 eh, bonaerenses que fueron vacunados y tenemos, obviamente, la posibilidad de escalar. Esa cantidad, en, tanto en materia de cantidad de vacunatorios, como en ritmo, eh, como en el ritmo en que se eh, suministra la vacuna eh, en cada uno de esos vacunatorios. Así que eh, agradecer que, que pongan a disposición los vacunatorios, pero pedirles que avancen eh, con el calendario de vacunación, con las otras vacunas, porque además la escala, la escala que se necesita para este proceso de vacunación es muchísimo más grande a la que se podría sumar con todos los los vacunatorios de, municipales de la provincia de Buenos Aires. Pero se agradece y se les pide además, efectivamente, que se avance con el proceso de vacunación, que no nos ocurra, que no nos ocurra en ningún municipio lo que sucedió durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que no se avanzó como correspondía en el sin pandemia, ¿no? Sin pandemia, como correspondía en el, en el plan nacional, en el calendario nacional de vacunación, y tuvimos que ver cómo millones de vacunas se vencían en depósitos. Eso no nos puede pasar. Yo le digo a los intendentes que se aseguren de que no nos vuelva a pasar lo que les pasó con María Eugenia Vidal, que no se usaron los vacunatorios para lo que se tenían que usar. Eh, y por último, eh, respecto, eh, bueno, eh, de las múltiples declaraciones permanentes que hay, las apariciones permanentes que hay de distintos representantes figuras políticas de juntos por el cambio en el marco de una campaña abierta ya una campaña política abierta por ahora están en la interna parecería parece que hay una interna bastante fuerte bastante feroz si uno lo mira lo observa en los medios pero hay varias cuestiones la primera nuevamente decir lo que ha dicho el gobernador nosotros no estamos en campaña política la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, nuestra fuerza política no está en campaña política, a diferencia de Juntos por el Cambio, que sí está en campaña política, nosotros estamos en campaña de cuidados, de vacunación y de poner a disposición de toda nuestra población eh, las mejores herramientas de política económica y de política social para... Para evitar el, el impacto tan fuerte que ha tenido la pandemia, no solo en materia sanitaria, repito, sino en materia productiva, en materia social, eh, en materia económica. Esas son las, las únicas campañas en las que nosotros estamos involucrados son esas: una campaña de cuidados a la población, una campaña de vacunación y una campaña de medidas de sostén económico y social para para nuestra población. Eh, en segundo lugar. Eh, yo les pediría a los principales referentes de Juntos por el Cambio que se la pasan, repito, todo el tiempo en la tele, eh, hablando de internas, poniendo palos en la rueda a todo lo que hace el gobierno nacional y el gobierno provincial, pero ahora se le sumó este condimento también, se empiezan a pelear entre ellos en el marco de una interna política. Digo, la verdad que la imagen que da es bastante patética, bastante triste. En este contexto, en un contexto en donde la gente está muy preocupada, donde las preocupaciones de la gente son la economía, la cuestión social, la vacunación, los cuidados, eh, estar todo el día, absolutamente todo el día en la tele, ¿sí? en la radio, en la tele, en los medios, peleándose, diciendo yo quiero ser candidato acá o yo no sé si voy a ser allá, yo quiero ser en provincia, yo quiero en capital. Ah, no, pero yo dije primero provincia, canto PRI, como decían los chicos cuando yo... Eh, cuando yo era chico, por lo menos, canto. Pri. Ah, no, yo dije primero provincia, yo dije primero capital. No, no te metas vos en provincia, no, vos tenés que ir a capital porque ya estuviste en capital y yo ya estuve en provincia. Bueno, no sé, no se entiende nada, la gente no lo entiende, a la gente no le interesa. Cuento para finalizar una, una anécdota este fin de semana. Yo vivo acá a tres cuadras, en calle 54, entre 7 y 8, y hago las compras en el barrio. Eh, obviamente, como establece el DNU 334, hago compras de cercanía con todos los protocolos. Voy a un mercadito que está acá entre 54, en calle 54, entre 8 y 9. Ahí hago las compras. Estaba en la cola para pagar eh, y había dos señoras hablando delante mío. Yo las escuchaba atentamente porque también uno no puede vivir en una cajita de cristal, no puede vivir en una base militar para entender lo que le pasa a la gente, lo que le pasa al pueblo. Se tiene que mezclar con el pueblo, se tiene que mezclar para entender lo que le pasa al pueblo. Si uno está en una cajita de cristal o en una base militar, nunca va a entender lo que le pasa al pueblo. Pero bueno, la anécdota es la siguiente. Una señora le decía a la otra, estaban hablando del, programa, del plan de vacunación, de que a una ya la habían vacunado, de que la otra todavía no tenía el turno, pero que bueno, que le había llegado al marido. Bueno, estaba escuchando atentamente y en un momento empiezan a hablar de la oposición, empiezan a hablar de Vidal y de Patricia Bullrich, y empiezan a decir, sí, sí, porque se están peleando todo el día ahora a ver quién va a capital o quién se queda en provincia, y decían, y la verdad que yo no sé ni de qué trabajan, Vidal y Bullrich, y yo tampoco sé de qué trabajan. Digo, lo que digo es, eh, están todo el día en la televisión peleándose, nadie sabe de qué trabaja, nadie sabe dónde vive, yo puedo decir dónde vivo, me mezclo entre el pueblo, me mezclo entre la gente y no tengo ningún problema. Eh, yo lo que digo es que, por lo menos, como dijo el gobernador, eh, no pongan palos en la rueda. Si no van a ayudar, por lo menos que no pongan palos en la rueda. Eso respecto de nosotros. Y respecto de ellos, eh, no es buena la imagen que están dando en la televisión peleándose permanentemente. Ayer un editorialista del grupo Clarín lo decía descarnadamente. Eh, por lo menos no hagan esto tan visible, porque la verdad que a la gente no le interesa mucho. No puedo más que estar de acuerdo con el editorialista del grupo Clarín que decía esto. Pero. Eh, la verdad, digo, yo no, obviamente, forma parte de la política, eh, no estoy diciendo que esto eh, ni está bien ni está mal. Digo, En este momento, la verdad que, que queda muy feo estar peleándose en la tele por una cuestión de interna política y sobre todo, eh, todo el día, todo el día en la tele, medio que aburre, a la gente ya la aburre. Como alguna vez dijo un, un viejo rockero, eh, que se busque en un laburo honesto. Quería completarte. Eh, ayer en la reunión que mencioné con todos los secretarios de salud se tocó este tema como te dije recién acerca de la utilización de los vacunatorios, por eso eh, de los centros de atención primaria de la salud, por eso es que les dijimos en este momento el paso principal es que empiecen a coordinar con el Sae. Toda esa información que el SAE le va a brindar de gente que aún falta registrar, que la cargue en el sistema. Y así progresivamente vamos a ir trabajando colaborativamente como lo hemos estado haciendo en todo este tiempo. Eh, como decía Carlos, no se puede descuidar porque viene muy atrasado el Plan Nacional de Inmunizaciones de todas las otras enfermedades cubiertas por vacunas. Así que volverle a repetir una y mil veces a todos los intendentes y a los secretarios de salud, salgan a buscar y a aplicar las vacunas del Programa Nacional. Mientras tanto, colaborativamente, carguen los del sistema. Y en su momento ya va a llegar el momento en donde tengamos a la masa crítica extendida, vacunada de todos los grupos de riesgo, y ahí pasaremos a nuevas estrategias. Pero por ahora. Eh, movámonos así porque ellos tienen un rol muy importante que es garantizar el programa nacional de inmunizaciones mientras en paralelo y sin mezclar a gente por ahora hasta que no tengamos gran cantidad de esa gente que se puede enfermar yendo a un centro de salud a buscar una vacuna se puede contagiar y puede contagiar a otros por eso se separó cuando esa situación ya esté resuelta con mayor cantidad de gente vacunada se puede pasar a otras estrategias pero siempre trabajando colaborativamente y cuando lo planteamos nos dicen todos en las reuniones, está todo bien, maravilloso, avancemos así. No entiendo esta cuestión de después salir por los medios a reclamar cosas que en las reuniones están saldadas. Gracias. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y tengan ustedes muy buenos días.